Bueno, ya estamos aquí de regreso para ahora sí identificar a través de estos primeros auxilios cómo reconocer nuestra verdad y cómo es que lo vamos a trabajar con un ejercicio, un ejemplo muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es aquello con lo que en este momento vamos a trabajar. Por ejemplo, la enfermedad. Y entonces, si bien es esa enfermedad la que nos molesta, ¿qué es lo que vamos a hacer para que nosotros empecemos a corregirla? Entonces, establecemos una frase donde de manera atemporal vamos a especificar, por ejemplo, aunque hoy estoy enferma, me acepto y me amo tal cual soy. Entonces, una vez que tú identificas esa frase, aunque hoy estoy enferma, me acepto y me amo tal cual soy, ahora vamos a, ese es mi diagnóstico. Es como cuando vamos a un doctor y dice, ah, pues si usted tiene dolor de cabeza. Entonces, aunque hoy estoy enferma, me acepto y me amo tal cual soy, es mi diagnóstico. Después vamos a dar la medicina. Y la medicina, pues son esas palabras mágicas que nos genera el Ho Oponopono, que es lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y el tratamiento va a ser constancia y fe. Muy bien. ¿Y en dónde voy a aplicarme la medicina? Pues la medicina la vamos a aplicar en ciertos puntos que nos llevan a reconocer cuáles son nuestros meridianos energéticos y que van a trabajar totalmente para que nosotros podamos transformar esa situación actual que, como de acuerdo al ejemplo, es aunque hoy estoy enferma. Y los puntos son, el primer punto es aquí el punto corona, después tenemos el punto encima de la ceja, tenemos al lado del ojo, si vemos hay una gráfica que tiene los puntos del lado del ojo, debajo del ojo, debajo de la nariz, ¿es esa? Debajo de la nariz, debajo de la boca, aquí donde se une la clavícula, y después debajo del brazo, que es en las mujeres, que es a la altura del brasier, del sostén. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a aplicar nuestro tratamiento, vamos a utilizar nuestra medicina. Es corona, ceja, lado del ojo, debajo de la nariz, debajo de la boca, aquí en el huesito de la clavícula y debajo del brazo. Si ustedes pueden ver en la gráfica, aquí les dice el punto karate. Recuerdan que cuando uno hace su examen de karate, pues con esta mano es donde uno le da en la maceta a la madera, ¿verdad? Pues aquí, con este nuestro punto karate, nosotros le vamos a dar a la madera de nuestra enfermedad y la vamos a romper. Y la situación puede ser enfermedad, puede ser carencia, puede ser desamor. Entonces, de acuerdo a nuestro ejercicio, diríamos, aunque hoy estoy enferma, me amo y me acepto tal cual soy. Al decir esas palabras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar aquí dando pequeños golpecitos en el punto karate. Aunque hoy estoy enferma, me acepto y me amo tal cual soy. Y damos golpecitos en cada uno de los puntos. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. 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 Y lo siento, perdóname, gracias, te amo. Estos puntos, si ustedes ven, es un tratamiento muy sencillo, en donde solo la constancia y la fe es lo que va a hacer que esa energía que tenías tú bloqueada se mueva.
es a través de todo. Estos puntos son puntos que si tú revisas en el sistema, por ejemplo, de meridianos de la acupuntura china, son puntos que llegan a todo tu cuerpo y te van a desbloquear energéticamente. Cualquier enfermedad que tú me digas pasa por estos puntos. De esta manera tú estás desbloqueando tu energía y vas a poder llegar a la causa. Y una vez que llegas a la causa, reconoces tu verdad y esa es tu verdad para sanar. Y puedes trabajar lo que tú quieras. En ese diagnóstico que es establecer cuál es tu frase, puedes decir, aunque hoy siento carencia, yo me amo o reconozco mi valor. Esa es una frase personal, no es un cliché que yo te diga siempre, si no dices la palabra justa no va a suceder, no, porque tienes que sentirte a gusto con ella. Una vez que determinas aquí en tu punto karate qué es lo que vas a trabajar, pasas por los 7 puntos, las palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Puede ser que al principio se remueva la energía que es la que se está desbloqueando y entonces sí tengas pues ese desbloqueo. Y cuando nosotros movemos la energía te puede dar, por ejemplo, gripa o te puede dar diarrea, porque realmente lo que vamos a empezar a hacer es mover toda esa energía que estaba bloqueada, depurarla y ahora sí llenarla de esa energía vital que es pura luz y que te va a permitir sentirte unido a la divinidad. Bien, con eso terminamos hoy lo que es tu método, tu verdad para sanar, y quisiera yo agradecerles pues el que nos sigan. Ya muy pronto vamos a hacer aquí pues un aniversario, ya vamos a estar cumpliendo años aquí en Planeta 2013 y pues nos sentimos muy, muy halagados. Vamos a ver que les preparamos algo especial y hoy quisiera invitarlos. Primero, este sábado tenemos preparando la Navidad, que es un curso en donde enseñamos pues todo ese recorrido que nos lleva realmente a encontrar el amor, que es el nacimiento de Jesús, empezando pues con el Adviento, con las luminarias, con reconocer la protección del cielo que ves el 12 de diciembre, hasta llegar al amor total que es el 24 de diciembre. Vamos a hacer ese curso y después el 29 de noviembre yo les quiero invitar al congreso Proyecto Todo Está Bien. En este congreso vamos a contar con la asistencia de Abraham Cinta para, desde el punto de vista de proyecto divino, ayudarnos con su manejo de energía a elevar nuestra conciencia. Vamos a estar con Emir Salazar, que desde el punto de vista de proyecto Iris, que es que él está plantando todos esos puntos energéticos alrededor del planeta para que otra vez la luz sea esa rejilla que nos cubra, que nos proteja y que también eleve nuestra conciencia. También él nos va a practicar cómo es que lo podemos hacer, y una servidora pues estará hablando de cómo elevar nuestra conciencia con la ayuda de los ángeles y de los seres de luz. Permanece atento, ya sabes, nuestras redes sociales es Todo Está Bien en el Face. También estamos en la página web, que es Todo Está Bien. Aquí en Planeta 2013 también podrás ver el flyer de lo que es el congreso Proyecto Todo Está Bien. Te esperamos, va a ser en las instalaciones del Seguro Social, porque esperamos que sea un congreso magno. Y pues ya sabes, nos vemos aquí el próximo jueves con algo bien interesante. Y si tú estás bien, todo está bien. Tus ángeles siempre te acompañan. Quiero agradecer aquí a Planeta 2013, a Gerardo Said, que ahora está haciendo dos chambas, además de jefe, también está de productor. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Bendiciones.